las aglomeradas calles de la Ciudad de México, por si aglomeradas, pero con esta época de fin de año, mucha gente sale, empieza lo que es las compras, pues para el fin de año. Y bueno, esto es parte de la cotidianidad de esta nuestra ciudad. Bueno, aquí estamos por el barrio de la Merced. Vamos a pasar primero por el mercado de dulces y luego vamos a tener, pasar por un encarguito allá al mercado de Sonora. Bueno, pues os acompaño a que me, los invito a que me acompañen aquí recorriendo estas calles que son de mucha tradición aquí en la Ciudad de México. Vamos llegando aquí al centro de la Ciudad de México. Bueno, ahora vamos a pasar un rato aquí por el mercado de dulces de la Merced. Es un mercado también de mucha tradición. Y bueno, aquí vas a encontrar dulces cristalizados, cocadas, vas a encontrar garapiñado, vas a encontrar un sinfín de dulces en lo que es este. Y es algo muy tradicional. Aquí en la Merced, más que un mercado, es una serie de mercados donde podemos encontrar un sinfín de expendios de golosinas tradicionales mexicanas, pues las cuales pues son ricas. Y bueno, algo que es lo que aquí siempre me llamó la atención es que hay un montón de abejas. Bueno, ahorita vamos a ver qué hallamos aquí en el mercado de dulces de la Merced. Lo que les digo, miren la cantidad de abejas, como ahí están los hilos. La gente de aquí, los cateros, como ven, me han dicho que no pasa nada, las abejas, como están acostumbrados a la presencia de la gente, y pues nadie las molesta y ellas no atacan a nadie. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eric. Hola, Eric. Bueno, estamos aquí para la huella del Nahual. Bueno, Eric, ¿a qué te dedicas, Eric? Vendedor de dulces regionales. Bueno, aquí uno de los tantos mercados de la Merced, ¿no? ¿Este es el mercado de dulces? Sí, este es el que se encarga de venta de dulces tradicionales y el dulce de marca atrás del mercado. Como vemos aquí, algo que siempre me llama la atención es que siempre hay abejas aquí, ¿no? Sí, porque vienen a libar la miel al dulce cristalizado. Como este que está aquí, ¿no? Sí, a todo dulce poroso que pueden libar, les traen la miel. ¿Y no hay de que te piquen o sea, no son agresivas estas abejas? Es lo que llama la atención, si me he querido saber. No pasa nada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí vendiendo dulces tradicionales mexicanos? Ya tenemos desde que se inauguró el mercado, hace 65 años. 65 años tiene este local. Entonces imagino que empezó otro familiar tuyo, ¿no? Sí, por generación. Imagino que debe ser como la tercera generación. Quinta generación vendiendo dulces. Y como vemos, es prácticamente puro dulce nacional mexicano, sí, ¿no? Sí, toda la variedad de dulce de coco, de leche, palanqueta, dulce cristalizado, alegría, tamarindo. Y como vemos, hay una gran variedad de dulces, ¿no? Sí. Trabajamos dulce de temporada. Estamos ahorita en temporada navideña, vendemos caramelo de bastón, figuras de pino, paletas de bombón. Ah, también todas estas paletitas venden. Alusivas a la época, ¿no? Sí. Como vemos, hay mucha gente en esta época de año. Imagino que es una época de bastante trabajo para ustedes, ¿verdad? Solo el mes de octubre, la temporada de muertos, es el único mes al año que se tiene mayor venta, porque se vienen todos los clientes foráneos que vienen a comprar su calaverita. Entonces hay más afluencia de gente aquí. ¿Para ti cuál sería el dulce más tradicional que podrías mostrarle a la gente? Pues dulce tradicional
localizado la banqueta, el coco, el tamarindo, lo que solicita todo el año. Para las brujas. Una bolsa, por favor. Bueno, Eric, y ya para terminar, ¿cómo se llama el local y en qué horas los podemos tener? ¿En qué horas los podemos encontrar para poder comprar? Todos los días, a partir de las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, todos los días abre, excepto días festivos, y estamos en la puerta 5, pulsería Lolita. ¿Pulsería qué, perdón? Lolita. Bueno, muchas gracias, Eric, muy amable, ¿eh? Bueno, acá Eric me regaló una paleta. ¿De qué es, me dice que es, Eric? Es paleta de tamarindo sabor tajín. También tengo de valentina, de azúcar, de chile piquín. Bueno, ahorita nos la vamos a refinar. Gracias. Pum 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 p